Her feet underneath herself. Capital Wrestling Center on their feet. Gonzalez looking for that one-arm powerbomb. Ahí te voy, San Pedro. To stake her claim to the women's title. Gonzalez makes history. Diablos, señorita. Hola, chumanacos, bienvenidos a otro video. Espero que tengan un feliz jueves. Como verán en el título, vamos a hablar de la primera noche de NXT TakeOver Stand and Deliver. Antes de arrancar, pequeños anuncios. Muchos me han pedido que hable de la entrevista que va a tener Chris Jericho con Stone Cold el próximo fin de semana. Pero lamentablemente ninguno de los videos que hemos hecho esta semana ha llegado a 1,000 likes. Ayer no se suscribió tampoco tanta gente. Esas son malas noticias. Así que de aquí a que salga la entrevista, si quieren que hablemos de eso, ya saben lo que hay que hacer. Si me sorprenden de aquí a mañana y los videos que hemos hecho esta semana tienen 1,000 likes, se suscribe ahí su buen cantidad de gente, entonces tal vez podamos hacer ahí un análisis de las mejores preguntas, de los mejores momentos de esa entrevista de Chris Jericho, que la verdad va a estar bien cool. Ah, caray. Eso sí me interesa. Así que vamos a meternos rápidamente porque hoy tenemos que hacer dos videos antes de irnos a trabajar. Vamos a hablar de la primera noche de este especial de NXT TakeOver, semana de WrestleMania. Todos los fanáticos esperando las dos noches de este gran evento de la marca dorada. Y tengo que decirlo, para hacer la primera noche, la verdad es que valió completamente la pena. Hay que destacar que la cartelera de la primera noche no es tan intensa como la de la segunda, pero aún así nos dieron un gran espectáculo anoche de principio a fin. Obviamente sus pequeñas bajas por ahí, de las que vamos a hablar también a continuación. Así que vámonos de una vez con nuestro segmento de lo peor de la noche. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Bien, amigos, y en este segmento tengo que poner el Gauntlet Match. Y van a decir, ¿estás loco? ¿Por qué vas a poner el Gauntlet Match ahí? Vamos, a nivel de cuadrilátero, el combate estuvo cool, tuvo sus momentos, como el momento de Dexter Lumis asustando a Cameron Grimes. Tuvo una buena secuencia entre Isaiah Swerve Scott y Leon Ruff. El detalle acá es que yo, me parece, y es solamente mi opinión, que el buqueo del combate no fue tan bueno como yo esperaba. No porque no haya ganado el que yo le iba, que era Dexter Lumis, sino porque al final quedan como los dos luchadores como que menos le interesa al público, que son Isaiah Swerve Scott y Bronson Reed. La eliminación tan pronta de Dexter Lumis, la eliminación de LA Knight, que por cierto al parecer van a tener un feudo después de este TakeOver, queda como que un mal sabor de boca. Mucha gente no le gustó que ganara Bronson Reed. Ojo, yo no tengo nada en contra de Bronson Reed. Me parece que para ser un tipo de un peso bastante alto, se mueve muy bien, es un luchador bastante correcto, pero a mí me parece que Bronson Reed tiene un personaje muy de main roster. O sea, es como, este tipo es gordo, ¿qué gimmick le podemos poner? Vamos a ponerle un gimmick de un tipo gordo, de un titán, de un coloso, de un tipo gigante como Godzilla o King Kong. Me parece que el buqueo del personaje es muy de main roster, por eso a mí no me gusta, pero a mucha gente le gusta Bronson Reed y qué cool que haya ganado. Pero por lo menos a mí el Gauntlet Match venía de más y se vino bajando hasta ya al final, donde se llevó la victoria Bronson Reed, que se va a enfrentar el día de hoy con Johnny Gargano por el campeonato norteamericano. Como dije, lo estoy poniendo solamente lo peor de la noche porque me parece que el buqueo fue bastante flojo para ser de NXT. Pero si a ti te gusta Bronson Reed, brother, felicidades, y omite esto también. Así que con esto terminamos nuestro segmento de lo peor de la noche. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Bien, señores, vamos a hablar entonces de los puntos altos de NXT TakeOver anoche, porque hay bastante que destacar en este segmento. Así que vámonos de una vez con lo mejor de la noche. ¡Sí! ¡Sí! Y aquí tenemos que arrancar con el pre-show. Sí, pre-show, porque nadie se esperaba que Toni Storm iba a luchar con Zoe Stark en el pre-show. Y para sorpresa de todos, nos dieron un combate bastante bueno. La primera mitad del combate fue llaveo contra llaveo. Luego de eso se empezaron a poner más técnica. Vimos Dragon Suplex, vimos varias secuencias muy buenas entre ambas. Al final se lleva la victoria Zoe Stark con un small package, el clásico small package de WWE.
No sé si con esto trataron de proteger la credibilidad de Tony Storm, pero vamos, al final en los libros de historia va a decir que Zoe Stark derrotó a Tony Storm, no importa si es por un small package o si es un fair and square. Así que al final, la verdad, a mí el final como que me dejó como también un pequeño mal sabor de boca, pero el combate fue muy bueno. Zoe Stark está subiendo y obviamente necesitan oponentes ahora face con credibilidad y obviamente tenía que ganar Zoe Stark de esta manera. Vamos a ver qué es lo que sigue para Tony Storm. Pero qué buena victoria para Zoe Stark. Eso no me lo esperaba. Ok, y arrancaba la cartelera principal con el combate de Kushida y de Pete Dunne. Todo un despliegue de llaveo, de strong style, del estilo que le gusta a Pete Dunne. Kushida se metió de lleno en el terreno de Dunne y lo hizo bastante bien. Me encantó la vendida del brazo de Kushida a Pete Dunne. Me encantó la vendida de los dedos de Kushida de Pete Dunne. Las secuencias muy buenas. De verdad se fajaron bastante bien para hacer el opening de NXT. Esto era para ir motivando al fanático a decir, sabes que si arrancó de esta forma se puede venir algo interesante. Y yo creo que ambos hicieron un desempeño muy bueno. Al final se lleva la victoria Pete Dunne. Sorpresa para mí porque pensé que le iban a dar la victoria a Kushida. Pero Dunne se lleva la victoria. Nada que criticarle a Kushida porque realmente Dunne batalló para poder vencer al japonés. Y este combate fue lo que esperaban los fanáticos. Vamos, no iban a dejar el 101%. Pero dieron un combate muy bueno para hacer el opening y eso nos iba preparando ya para lo demás de la cartelera principal. ¡Un clásico! Bien, hablemos del combate que por lo menos a mí me gustó, o sea, el mejor de la noche para mí, el combate por el campeonato de NXT UK entre Walter, el general del ring, y Tommaso Ciampa. Señores, esto fue una batalla de principio a fin. Si no, miren cómo le quedó el pecho a Walter, que fue el que ganó. Tommaso Ciampa no se dejó intimidar en ningún momento por Walter y se fajó de tú a tú. Hizo hasta lo imposible por derrotarlo, pero vamos, es Walter. O sea, es casi imposible derrotar a este tipo. Acá yo tengo un problema con este combate y fue que sí, es como, era como un spoiler ya, porque Walter va a defender su campeonato en el especial de NXT UK hoy en Prelude contra Rampage Brown. Entonces era obvio y ya como que preavisado de que Tommaso Ciampa no le iba a quitar el campeonato. Ni modo que Tommaso Ciampa le ganara y luego viajara a NXT UK. O sea, para los que están más anuentes de NXT UK sabían que no había manera posible de que ganara Tommaso Ciampa, pero aún así el combate fue muy bueno. Walter demostró su poder durante todo el encuentro y Tommaso Ciampa, brother, se fajó como varón, de verdad. Aguantó un machetazo a diestra y siniestra y por lo menos para mí a nivel técnico fue el mejor combate de la noche. De verdad que un gran desempeño para ambos y retiene Walter, sigue siendo el campeón de NXT UK. El resultado fue como esperaba. Ok, combate en parejas. El legado del fantasma contra MSK contra los Grizzled Young Veterans. Otro combate muy bueno. Tuvo un tiempo aceptable. Buena secuencia entre los tres. Creo que las tres parejas se entendieron perfectamente. Vamos, amigos, ustedes sabían que iba a ganar MSK. Son los luchadores que está proyectando WWE en este momento para llevar la división en parejas. Pero el legado del fantasma, muy buen desempeño. Grizzly Young Veteran tienen una química tremenda con MSK. Y como dije, tenemos nuevos campeones en pareja. Ahora a ver qué es lo que viene, si Grizzly Young Veteran van a coger algún tipo de rivalidad con ellos ahora en individual sin el legado del fantasma. Tenemos opciones. La división de parejas de NXT está como levantándose poco a poco. Sabíamos que había caído como en un pequeño bache, pero ahora se va levantando muy bien. Una gran victoria para MSK. Los The Rascal de Impact están demostrando que son muy buenos, de verdad, y que son una gran contratación para la marca dorada. Una de las mejores luchas de anoche, digo, depende del criterio de cada uno, fue esta triple amenaza por los campeonatos. Y qué bien que la división en pareja de NXT esté levantándose otra vez. Vamos a ver ahora qué retos vienen para MSK, pero un gran combate para las tres parejas. Pero ¡ey! Las risas no faltaron, ¿eh? Y bien, todo eso nos llevaba al main event de la noche. Raquel González se enfrentaba a Io Shirai por el campeonato de NXT.
Lo único que podría yo criticar de este combate es el tiempo. Me parece que duró menos de 15 minutos. Tal vez si le hubieran quitado un poco de tiempo al Gauntlet Match, se lo hubieran dado a estas chicas, porque el combate en el tiempo que duró fue tremendo. Desde el principio arrancaron con todo. Creo que cuando expulsaron a Dakota Kai del ringside, agarró otro aire el combate y se empezaron a fajar. Lindos spots de Io Shirai, los moonsault, el salto desde la calavera, el salto por entre las cuerdas. O sea, Io Shirai es una de las mejores luchadoras. Actualmente, yo creo que de los últimos años es una de las mejores. Y me encantó su reinado. Sí, ganó Raquel González. Me encantó su reinado. Io Shirai hizo un gran reinado para el título de Féminas de NXT. Dejó la vara muy alta para Raquel González. Ayer se dieron con todo, señores. En momentos pensamos que Io Shirai retenía, pero para mí era bastante obvio que Raquel González le iba a quitar el campeonato. Una gran victoria para esta chica que no la impulsaron rápidamente, la trabajaron poco a poco, la hicieron crecer como personaje y como luchadora hasta llegar a este momento y llevarse el campeonato máximo de NXT. Merecidísimo main event de la noche para las chicas y para todo lo que han hecho en los últimos meses. Raquel González, ahora a ver qué sigue para ella y para Io Shirai, si se irá al main roster, si se quedará en NXT. Todo depende de Triple H, su decisión luego de este takeover. Pero de verdad que un buen combate, con falta de tiempo diría yo, pero valió la pena para hacer el main event. Así que tenemos nueva campeona en NXT, Raquel González. Algunos felices, otros tristes. Yo estoy feliz y enojado porque no quería que perdiera a Io Shirai, pero quería que ganara Raquel González. O sea, así estaba el combate, de verdad, y creo que muchos fanáticos estaban así también. Pero qué gran combate para estas dos chicas. Así que con esto terminamos nuestro segmento de lo mejor de la noche. Bien, los chamaníacos, como vieron, un NXT TakeOver en su primera noche bastante buena, con algunos pequeños, diría yo, bajos, pero eso depende del criterio de cada quien. Para muchos fanáticos fue algo perfecto, pero de verdad que una noche número uno muy buena para NXT, esperando hoy la noche número dos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Así que sin más, déjenme aquí qué les pareció la primera noche. ¿Cuál fue la mejor lucha para ustedes? Déjenmelo aquí en los comentarios. Nos estamos viendo entonces en un próximo video. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. I don't know.